Ecopetrol y Campetrol se unieron con las comunidades de Puerto Wilches para escuchar las inquietudes y comentarios junto a empresarios que también expresaron sus preocupaciones en este municipio. La expectativa es que esas empresas aliadas a Ecopetrol y directamente a Ecopetrol apoyen a estas empresas locales que se encuentran aquí en el municipio, en los corregimientos. Yo vengo en representación de una empresa local. Bueno, para nosotros pues es una sorpresa, como yo expuse y dije en la exposición, venimos hace más de 2 años pidiendo un espacio como estos y hoy pues es un día de victoria porque lo conseguimos para que los gerentes de todas las compañías y de las compañías contratistas de Ecopetrol pues nos escuchen, sepan de primera mano cuáles son nuestras necesidades y no se queden los mandos medios y llegue a donde tiene que llegar. En este espacio, Alberto Consuegra, vicepresidente ejecutivo de Ecopetrol, manifestó que este momento es importante porque genera una gran oportunidad para acercarse a la comunidad y estrechar relaciones para tener una mejor comunicación. Hemos tenido la oportunidad de escucharlos, pero también de generar un plan que nos permita no solamente alcanzar el grado de entendimiento claro de lo que están buscando, sino también cómo les respondemos de una manera ordenada, de una manera transparente, desde el sector de servicios petroleros con Campetrol y con el mismo Ecopetrol. Entonces, una oportunidad enorme para co-crear, para lograr un entendimiento que nos permita manejar situaciones que pueden ser conflictivas de una manera pacífica. Ecopetrol y Campetrol en este encuentro establecieron importantes acercamientos para lograr escenarios que ayuden a generar mejores relaciones y comunicaciones con comunidad y empresarios del municipio de Puerto Wilches.